Wow. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hacía tiempo que no nos veíamos, pero ya estamos de vuelta en una edición especial. Como ustedes saben, los programas del día lunes se pospusieron por un periodo. Espero volver pronto, pero bueno, los viernes estamos con Tribuna Unionista, donde tenemos toda la información y todo lo que desean saber ustedes. Hoy día tengo un invitado especial que ayer lo hice esperar muchísimo rato. Me esperó hasta un cuarto para las 9 para ver si volvía la luz y no, la maldita luz. ¿A quién hay que echarle la culpa? ¿A quién hay que decirle que nos debe plata y que nos tiene que pagar? Y este invitado aguantó y le dije, lo posponemos para hoy día, y me dijo que sí, ni un problema. Yo le quiero agradecer muchísimo al invitado que ya está con usted, ya está en pantalla, al señor presidente, o autoridad, ¿cómo se le podría decir al presidente? No, señor presidente, don Alex Orellana Pino, que fue en los días pasados, la semana pasada, fue electo el nuevo presidente de la Sociedad Anónima Deportiva Santa Cruz Unido. ¿Cómo le va, don Alex? Gracias por recibir la invitación y gracias por aguantar ayer, ¿no? Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes y a todos los que nos ven, muy, muy, muy buenas tardes. Sí, muchas Aquí gracias. estamos, Bueno, ayer estuvimos esperando hasta rato, llegó la luz, creo, no supe cuándo llegó. llegó como las 2, así que un montón de gente dejó la luz prendida. Eso lo supe porque muchos WhatsApp me dijeron, yo me desperté y parecía que estaba de día. Sobre todo mi amigo Falta Santa Cruz, el querido Juan Carlos. Así que no dejó Muy luz bien. prendida, ¿no? En la casa no se No, queda. no, 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 no tuve idea de nada. No, La buenísimo. verdad que pasó. Buenísimo. Oiga, presidente, Presidente. tomó algo grande, ¿eh? Algo grande le digo, ¿por qué? Porque desde el 2012, Deportes Santa Cruz es un equipo que va en ascenso. Y no ha parado de ascender, no ha parado de subir, y crece día a día y tomó algo grande, algo potente, algo lindo, ¿no? Gran carga, no sabía esa estadística de cómo se ve de crecimiento desde el año 2012 a la fecha. Estamos en Y tercera esperemos que B, 2012. esperemos que en este caso nos vaya bien también y dejemos un poquito la vara un poquito más alta. Sí, bueno, esa es la idea, que vaya creciendo. Siempre, no recuerdo quién me decía, hay que pasar por la vida y dejar huella. Por donde uno va tiene que dejar huella. Y una huella positiva, ojalá, ¿no? Espero que en esta ocasión sea lo mismo, presidente. Que la huella positiva sea a fin de año algo grande. Que nos entregue el cuerpo técnico, los jugadores, todo, ¿no? Estamos ahí, estamos Bueno, ahí. Estoy emocionado porque estamos ahí. hay que soñar, pero pasito a pasito, como dicen por ahí, hay que seguir avanzando, trabajando fuertemente para lograr algunos objetivos que no estaban claramente establecidos desde el principio de año, pero siempre comienza un poquito cuando van plasmándose las cosas muy bien, empieza a dar hambre y esa hambre tenemos que tratar de que no nos quedemos con las ganas de que no lo intentamos. Claro, sí, no, eso es lo primordial. Acá hay un amigo me dice que hay algunos que todavía tienen la luz cortada. Bueno, es el problema de ellos. Deben haber muchos. Sí, yo conozco varios. No voy a dar nombre, podría nombrarlo, ya los voy a nombrar en algún momento. Don Alex Orellana Pino, 42 años, empresario oriundo de Así La es. Estrella, Sí. ingeniero forestal, con estudios en seguridad privada. Dueño de la Así es. empresa Bull Mastiff. ¿Qué lo trajo al fútbol? ¿Qué lo trajo el fútbol? ¿Cómo llega un empresario que está medianamente, tiene su vida medianamente resuelta, o digamos tiene un buen pasar, una vida tranquila, y meterse al fútbol, que el fútbol tiene estas cosas que de repente dice uno, ¿por qué chucha me voy a meter al fútbol? ¿No? Lo he pensado, ¿eh? No, pero la verdad que bueno, yo cuando Santa Cruz ascendió el 2014, creo, al 2015 al fútbol profesional, me llamaron de Deportes Santa Cruz y también de Deportes Colchagua por ver todo el tema del procedimiento que existía del desarrollo de los eventos con respecto a la seguridad e implementación de controles en lo que es ingreso, estadio seguro y todo ese tema. Y ahí me fui involucrando principalmente con Santa Cruz, que fue en realidad que teníamos más cercanía, y fui metiéndome a poco en la ayuda en muchas cosas que tampoco me incumbaban en ese tiempo, pero fui aprendiendo
a la organización y estuve bien dentro hasta que el 2018 salieron campeones. Salimos campeones en San Vicente, que eso no se olvida. Y ahí, bueno, y ahí no pasó más allá que un día estoy de diciembre, mediados de diciembre, recibo un llamado del señor Jaime Torres, creo que estaba de vacaciones, él estaba patita al sol, yo sigo trabajando siempre. Y también me llamó el profesor Hurtado y Andrés también, que existía una posibilidad de asumir como controlador del club. Y se necesitaba, bueno, obviamente se necesitaba pagar una boleta de garantía, para pa poder ascender a la primera vez y poder ser aceptado por el Consejo Presidente. Me llamaron varias personas, la verdad que habían grupos argentinos involucrados en esto que podían comprar, habían otros grupos creo que era de Viña del Mar, otros de Santiago, no lo sé. Y me gustó la idea, me gustó la idea, y tenían miedo. Yo siempre pensé, si vienen argentinos, en ese minuto habían temas pendientes con el controlador anterior, y dije, oh, si llegan los argentinos, va a pasar lo que pasó con Deportes Concepción. No sabíamos, Talarico, estaba metido Talarico en nada, esa juega. nadie sabía lo que podía pasar. Entonces, el profesor y el profesor Hurtado y Jaime ahí, hasta que ya dije, vamos a la vamos a. Era honesto, la verdad que así empezó todo. Así empezó y empezamos a desarrollarme, empecé a meter de a poquito. Y hasta bueno, hasta ahora, la verdad que han pasado 5 o 6 años. Y hoy día asumimos como presidente, que es una gran responsabilidad, pero la verdad que me costó un poco tomar la decisión porque siempre he sido de entre comillas, bajo perfil, tratar de pasar lo más. Y trabajar, que es lo que siempre está. Incluso en el estadio siempre me ven trabajando para allá, para todos lados, que salga todo bien. Y así me uní al grupo y la verdad que aquí estamos para pa tratar de que nos vaya y seguir esa curva ascendente, como lo menciona, del año 2012. Confío en Dios que nos va a salir todo bien y vamos a estar ahí haciendo historia. Sí, este año se ha dado muy bien, ¿eh? Se ha dado muy bien. Si bien, bueno, el año pasado tuvimos una mala campaña, una paupérrima campaña, como la describió en algún momento el profesor Hurtado, fue un desastre la campaña. Este año hemos sido prácticamente los animadores del torneo y hemos estado varias veces puntero, Coquimbo después. Nosotros de nuevo y así. No recuerdo si han sido 4 o 3 veces las que hemos estado puntero. Yo creo que vamos marcando historia. Este equipo va marcando historia. Esta temporada se va marcando una historia muy linda. El día jueves se puede marcar otro hito en esta historia que va siendo de este año. Lo voy a empezar a transportar de fecha en fecha. Yo lo llevo el día jueves. ¿Cuál es la palpitación del presidente de Deportes Santa Cruz para el día jueves? Con el partido con Coquimbo me está diciendo. Exacto, exacto. Bueno, yo sé que los jugadores están con muchas ganas y leí hoy día un par de entrevistas que le hicieron un par de jugadores. Tienen ganas. La verdad que también tienen esa pica del partido con Coquimbo acá, que justo fue el tema de la pandemia, que nos dejaron ahí todo cuando se fue a Temuco, lo dejaron en cuarentena. Y fue difícil para nosotros ese partido y muy triste, muy triste. Pero con la convicción que vamos a competir con lealtad y sé que no nos vamos a traer un buen resultado. Sí. Y quiere que Sí. me la juegue ahí. No, 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 no voy a, no, yo sé que no, ya me acostumbré a no pedir resultados, bueno, antes pedía resultados, yo creo que soy el único que me la juego con los resultados, pero si hubiese que firmar un empate, ¿se firma o vamos por el triunfo? Ojo, el punto es Si yo bueno, ¿eh? escucho lo. Sí, totalmente. Pero si yo escucho a los muchachos, que yo creo que quieren más de un punto, obviamente, como en todos los lugares que lo he visto jugar. O sea, trajimos un punto de Puerto Montt y yo bajé al camarín y estábamos todos llorando, como se dio el partido.
pero yo creo que siempre se va por más. Pero pasito a pasito, como he aprendido, hay que jugar antes de celebrar. Sí, no, no hay que ponerse los calzoncillos encima de los No, pantalones. por supuesto, sí hay que jugar, competir, van 2/3 del campeonato y este tercio tenemos que poner todo de nuestra parte, tanto dirigentes como jugadores, a disposición de esta linda institución que esperemos que vaya creciendo como me lo graficó hace un momento. Sí. Ahora, presidente, nos hemos topado en muchos estadios. En muchos estadios yo he tratado de viajar lo que más puedo. Me gusta andar viajando, me gusta andar con el plantel, seguirlo. Trato de hacer mi pega de fotógrafo lo mejor posible. Y nos hemos topado en muchos estadios, como decíamos. El trato que le dan de repente a Deportes Santa Cruz no es bueno, porque yo lo he sentido. De hecho, hay muchos funcionarios de los otros clubes que me lo han hecho sentir. Hasta me han dicho, ustedes no existen. Un día un pelotudo, porque no lo puedo describir de otra forma, me dijo que si éramos de Santa Cruz de Bolivia. Así, así de pesado fue Claro. conmigo. Y yo creo que no sé si se lo han hecho sentir en otro estadio, siendo parte del directorio. ¿Se lo han hecho sentir los otros clubes así como que somos realmente un equipo chico para ellos? Mira, de la parte donde no, nosotros estamos, no, nunca un dirigente, por lo menos a nosotros directamente, lo he sentido así, ¿eh? Pero sí he visto el desarrollo de otros. En caso de jugadores, en caso de desarrollo, he visto que los tratan no bien, no bien. Pero en general, a mí no me ha tocado que nos traten directamente mal. Sí, me parece que de parte en general, creo que incluso conversando ayer con una persona, que una persona de Santiago, me indica por qué yo leo el diario y dice, perdió Temuco y no ganó Santa Cruz. Jugamos con Deportes Concepción y perdió Deportes Concepción. O sea, nunca gana Santa Cruz. Exacto. Y eso es como una crítica. O sea, ¿cuándo vamos a ir como titular sobre la noticia? Siempre estamos en la cola. Somos el predicado de toda oración. Claro. Excepto en el Cóndor, ojo. Sí, Excepto en el bueno, Cóndor. Nosotros vamos. perdemos y nosotros ganamos en el Cóndor. Puede ser. Pero eso hay que mejorarlo, ¿no? Esa relación habría que mejorarla de alguna forma, ¿no? Porque la prensa especializada, o que se dice llamar especializada, muchas veces busca al equipo sensación. En este caso, Deportes Santa Cruz es el equipo sensación. Eso dicen. Yo voy a hacer una crítica, y ojalá se tome con mucha buena onda. Somos el equipo sensación y yo veo que se le ha sacado poco provecho al equipo sensación. Puede ser, puede ser, puede ser. Por eso hay cosas que tenemos que ir viendo y desarrollando de mejor manera para sacar provecho a estas instancias que son muy buenas para el club. Pero también el bajo perfil no es malo, hasta llegar a un punto que van a tener que hablar con nosotros. Eso hay que irlo trabajando, cultivando hasta cosechar. Sí, no es malo el bajo perfil, pero entonces ahí viene la contradicción de que Temuco perdió, Sí, no claro, ganó Santa Cruz, entonces. pero es una contradicción que me la indican a mí. ¿Por qué lo hacemos así y no al revés? Entonces, claro, no depende de nosotros, los medios son los medios, pero claramente ahí tenemos que trabajar como para que en algún momento seamos noticias. Ahora, cuando vaya a un estadio y entre y diga, soy presidente de Deportes Santa Cruz, porque ya no es director, ¿no? Y diga, Sí, claro. soy el presidente de Deportes Santa Cruz. Yo me imagino, a ver, a mí me faltarían dos pechos más. O sea, no digo, ojo, no digo pechuga, digo pechos, ¿Ya? para decir, soy presidente de Deportes Santa Cruz, porque yo saco pecho por Deportes Santa Cruz. Entonces, ¿qué va a pasar con Alex Orellana cuando llegue a un estadio y diga, soy el presidente de Deportes Santa Cruz? La sensación, ¿cuál va a Bueno, ser? no, claramente uno se emociona, se enorgullece de estar a la cabeza de esta institución. La verdad que es muy difícil, la verdad que no es fácil el dónde estamos, hay que afrontarlo de buena manera,
Pero la verdad que yo soy bien, bien quitado bulla, bien, bien bajo perfil y tratar de siempre tener el grado de humildad que he tratado de mantener toda mi vida. La verdad que no creo que cambie eso. Ahora, insisto, las veces que me ha tocado ir como director o como vicepresidente, a todos los estadios que hemos ido siempre me han recibido de la misma manera y nunca he tenido ningún inconveniente. Ahora, no soy muy. Trato de conservar siempre la calma ante cualquier situación adversa. No puedo, ¿no? La verdad que ahí hay que tener control. Sí, siempre va a estar con el orgullo y siempre estar ahí liderando o presidiendo esta institución. Ya, pero me va a decir que no le dan ganas de salirse de madre de repente y decir, le he ganado. Sí, ¿no? Porque yo Incluso. me imagino cuando va a saludar al camarín ahí, se abraza con los jugadores, No, bueno, no sé cómo totalmente, es el saludo, totalmente, pero. totalmente, totalmente. Sí, la única vez que incluso los quisieron sacar del estadio fue cuando le empatamos a Ñublense con un gol de Johan Fuentes. Éramos tres que estábamos allá, tres personas, y los Claro, quisieron el tiro sacar porque libre. metíamos más. Porque, además que el estadio, cuando uno grita o habla fuerte, se escucha, y más bien cuando hay dos o tres personas. Entonces, ahí unos jugadores se nos vinieron encima y parte del cuerpo técnico, pero la verdad que gritamos el gol o el empate, que fue el empate, creo que fue de Huerta, en Sí, ese minuto, sí. lo gritamos por cómo se dio el partido también, si habían cobrado un penal o habían expulsado a un jugador. Esa vez creo que me salí de cómo soy yo. Pero De la no, compostura normal. pero no Sí. mucha garabato, ¿eh? No, no, jamás no sé de mucho garabato. Nunca, Ya. nunca he visto No, alguna de que. repente no hace falta Sí, insultar, claro, no sé. desahogarse. Sí, claro. Pero de Sí. repente uno grita además, no sé. A mí me pasa que de repente no puedo sacar una foto porque estoy celebrando el gol. Es una Sí, tontera, pero lo vi. ocurre. Yo me imagino como presidente ahí que se codea con otros presidentes, o bueno, Vamos a en su empezar, época, digamos. claro, en su época de director se codean con otros directores y normalmente los otros equipos como nos miran que nosotros somos más chicos, caminan con pasos más grandes y se creen, se agrandan un poco. Yo me imagino que dan ganas de ir. No, puede ser, pero ahí, bueno, hay que mantener celebrar. Por eso ayer, en otro lugar que me consultaban, el fútbol se vive distinto de esta vereda. Es muy distinto estar en el otro lado donde uno se desahoga. Cuando hay la selección, uno se desahoga de otra forma. Pero bonito estar acá. Me enorgullece y daremos todo lo posible y todo lo que tengan para hacerlo bien. Buenísimo. A ver, voy a leer unos saludos que están llegando de amigos. Javier Barrera Romero dice: saludos, Carlitos, feliz día y saludo al invitado, que tenga una espectacular gestión. Ya. Sé que sin duda así será, dice Javier Barrera, que le agradezco muchísimo la gráfica. Él me hace toda la gráfica, así que un crack haciendo gráfica. César CR7 dice: saludo a tu jefe, Javier. Ahora jefe de todos nosotros, dice. Desearle el mejor de los éxitos a don Alex Orellana. Aunque no lo conocía, pero sí es parte de Deportes Santa Cruz, apoyaremos en todo, ¿eh? Ahí tiene un hincha que ve, somos Deportes Santa Cruz, ya lo está apoyando, no lo conocía, que esa es más o menos la idea. Dice Luis Romero: saludos, Carlito, espero que haya pasado bien. Buen invitado, todo el éxito a don Alex, a la cabeza de nuestro Deportes Santa Cruz. Marco Antonio Bustos Salazar dice: saludos desde Talca, filial de Deportes Santa Cruz en Talca. Qué grande. Un Ya. abrazo, amigo. Un abrazo. Va a tener que visitar en algún momento la filial de Talca. Ya, No, muy bien. genial, genial. Dice Pedro Barrera Carrasco: saludos cordiales desde Constitución, de la familia de Nicolás Barrera, cadete sub-17 de Deportes Santa Cruz. Un abrazo grande para ellos. ¿Qué tal, ah? ¿Qué tal? Bien. Patricio Sáez dice: saludos desde Concepción. Otro más, qué grande la gente. Nos está viendo de todos lados. Increíble, increíble. Oiga, don Alex, hablando de, dice, cadete sub-17, yo ayer vi la entrevista que le hicieron en otro medio, y usted hablaba de formar una raíz sólida en este deporte de Así Santa es. Cruz. ¿Qué es el Cuénteme un desarrollo del poco, fútbol joven? ¿qué piensa del desarrollo del fútbol joven? Sí, claro, bueno, ese era el inicio cuando comenzamos con esto, tratar de formar un fútbol joven claramente formativo y competitivo. La idea es llegar a tener en el plantel de honor jugadores nuestros, que tengan nuestra identidad
santacruzana, digamos, para competir. Esa es la idea. Cuando estaba Andrés presidiendo el Deporte Santa Cruz, esa fue la idea desde un inicio. Pero vino la pandemia, primero vino el estallido social, vino la pandemia, y ahí se truncó. Y hoy día claramente estamos en eso, tratando de tirar, o sea, se contrató una persona para que se encargue del fútbol joven y tirar toda la línea de todas las series menores, como dice Andrés, que siempre me dice, nunca digas series inferiores, porque no son inferiores a nadie, al contrario, el fútbol joven. Y claramente, claramente. Entonces, ahí estamos, desarrollando eso. Creo que ya también van a empezar, hay unas publicaciones por ahí de unas pruebas masivas para ir formando las categorías que nos faltan y ir sumando futuros futbolistas. Sí, lindo, lindo proyecto el de fútbol joven, lindo proyecto lo que se viene para Deportes Santa Cruz, porque también está el tema de perdón, de la La granja. granja, Sí, ese también es un proyecto súper grande que lo he estado siguiendo de cerca. No pude asistir a la inauguración, lamentablemente, pero lo he seguido de cerca y veo que la granja también es parte grande de este proyecto, ¿no? sí, claro, sí. Bueno, por ahí ese va un parte de un tema también de desarrollo social con respecto a la formación. La idea también es que nuestro fútbol joven se desarrolle ahí. Y claramente con la temática que ya se conoce, se ha hablado varias veces del tema del colegio y su ¿cómo se llama? Su tema educativo se desarrolle en base al deporte. Eso es lo básico. Ahí nosotros también tenemos que hacer mención de la infraestructura que tenemos que tener, mantener ahí, que no es un tema fácil, ¿eh? Pero se hace el esfuerzo para que ese proyecto salga de muy buena manera a flote y entregue su fruto algún día. Y no solamente en el fútbol, ¿no? Estamos hablando de otros deportes. La idea es que se haga deporte en el colegio en sí. Buenísimo. No, muy lindo. Ese proyecto es muy lindo. Hay que seguirlo y ojalá no se acabe nunca. Ojalá dure muchísimos años. Porque es algo que yo no sé si a nivel nacional hay. No sé. La verdad es que habría que buscar, pero no, no. Que se sepa así de rápidamente. No, no. La verdad que yo no he visto en ningún lado ese tipo de proyecto. Es más, ahora hace muy poco, creo que fue el sábado, el que me escribieron de Temuco, que quieren ver la posibilidad de conocer el proyecto para replicarlo en la ciudad de Temuco. Ayer me volvió a escribir, la verdad que por tiempo no he logrado contactarme con la persona, pero y ver y con las personas indicadas que conocen más a fondo también el proyecto, puedan, la verdad que si hay más, mejor. La verdad que no vamos a negar nuestras experiencias para que otros puedan progresar también. Claro. Ahora, como nuevo presidente, ¿qué piensa hacer para engrandecer más el club, para que el club sea un club más potente? Porque, bueno, como decíamos, va ascendiendo desde el 2012, que es un club que va en ascenso. Se han hecho cosas, este año se han hecho bastantes cosas. El año pasado, bueno, por el tema de la pandemia no se pudo hacer mucho. Este año se han hecho muchas cosas, se han retomado cosas que estaban ahí seguramente en pausa. Pero, ¿cuál es la idea futuro? ¿Qué tiene pensado, qué tiene en mente Alex Orellana para Deportes Santa Cruz? Mire, bueno, antes que todo, la idea siempre ha sido mantener la línea que teníamos con Andrés Alvarado en este caso, que se vio un poco truncada con la pandemia, sí, la verdad que no pudimos por ese tema. Ahora, siempre tratando de incorporar, tratar de incorporar personas para ir mejorando cada gestión que tenemos, capacitándonos, obviamente, y mejorar los estándares. La verdad que a mí me sorprende que muchos equipos de la división, principalmente, inclusive de primera A, no, han llamado a Jaime Torres, que es nuestro gerente, lo han llamado para preguntarle cómo lo hacemos y nos hacen ver tan bien desde afuera ellos cómo lo están haciendo, porque ellos se complican por estas cosas. Y la verdad que nosotros tenemos un club bien ordenado, saneado. Pero hoy día tenemos que volver a enfocarnos en desarrollar otros proyectos, que ahí está
Trata, la verdad que no puedo mencionar algunos, pero tampoco quiero, pero hay cosas que tenemos que hacer y las vamos a desarrollar durante estos añitos. Buenísimo. O sea, vamos a seguir creciendo. Es estancarnos Es por nada del mundo. la idea, Qué siempre, bueno. siempre hacia adelante. Bueno, eso es una tranquilidad para los socios y para la gente abonada, ¿eh? Porque Sí, claro, sí, claro. Por ahí también manejar un poquito y mejorar el tema la línea de comunicación que se tener y de transmisión, porque me preguntaban por ahí, bueno, ¿qué pasa con las reuniones de los socios? Y la verdad es que los socios siempre, según estatuto, se publican. Se publicó la última reunión en el diario El Cóndor, que usted ahí por ahí tiene algún nexo, y la verdad es que me doy cuenta que no nadie lo vio, porque de lo contrario no preguntarían eso. Entonces, a la reunión de accionistas o socios, como quieran llamarlo, no llegó más que lo que estábamos la última. más cercano al club. Sí, claro. La última. En Bueno, la yo pedí última. el link. Después me dijeron que no era abierta, que se Era habían equivocado en la publicación. ya, perfecto. Eso lo conocía, pero Sí, estaba abierto fue. a que fuera cualquiera. Bueno, me dijeron que no era abierto. Sí, fue. Yo pedí el link y me dijeron que no era abierto. Jaime Torres me La dijo. anterior, la anterior no, la La anterior era de recién, abierta. la última. Jaime Torres me No, no, dijo la que. última, no, la última no, la última era una sesión cerrada. Ah, ya, perfecto. La anterior Sí, sí, ¿no? La sí, sí. anterior La sí. anterior, Y he la participado anterior. y todo. Sí, no, no, sí, eso es Sí, verdad. no, la última sesión extraordinaria que solicitó el ex timonel Andrés Alvarado para el Exacto, tema eso de. sí. Sí, eso no, eso está bien lo Sí, que transmitió Jaime. no, ya, está perfecto. Entonces, a ver, ahí me encantaría hablar de muchos temas, pero hay que ir paso a paso. Yo me empiezo a desesperar y quiero hablar muchísimo rápido. Voy a seguir, a ver. Sigo teniendo un mensaje. Dice salud a Deportes Santa Cruz desde Apalta. Qué grande. Pablo Sanfurgo dice eso. Marcelo Cornejo dice felicitar al nuevo presidente. Una pregunta. A ver. A ver. Dice el otro día el profe Hurtado después del partido en el Sur dio la sensación que terminaba su mandato en noviembre. ¿Cuál es su opinión, don Alex, sobre el trabajo del profe Hurtado? ¿Le gustaría seguir en lo formativo o seguir en el primer equipo? Bueno, acá yo creo que le está preguntando al profe Hurtado más que nada, ¿no? Porque dice, ¿le gustaría seguir en lo formativo o en el primer equipo? En el caso, me está preguntando a mí eso. Sí. La verdad que a mí yo siempre se lo he dicho al profe, ¿eh? A mí me gusta más el profe en la parte formativa. Y él lo sabe. Él siempre creo que ahí está su experiencia, su conocimiento, que como técnico, nada que decir, pues los resultados están ahí. Sí. Ascenso después de 22 años, ¿qué se le puede criticar? Después de temporada. Tal vez alguna vez yo dije, profe, no será el tiempo y me dice, yo he hecho 3 o 4 temporadas muy buenas y por una mala también, y la verdad que también tiene razón. En general eso, pero en mi opinión personal, siempre el profe lo ha observado que tiene muy llegada con lo más joven y al mostrar su experiencia y todo, la formación para mí, creo, en mi opinión muy, muy personal. Ahora, lo que diga el directorio, bueno, es un acuerdo que se tomará en su minuto. Claro. Me dice Rodrigo, dice, vamos por el estadio, Carlitos. Trabajar en hacer entender a las autoridades locales que el club está administrado por gente de acá. ¿Sí? Es bueno, ¿no? Sí, muy bueno, muy, muy bueno. Sí. La idea es, la idea esa, de tratar de. La verdad que siempre he visto un poquito la autoridad como un poco distanciada. No quiero decir que no estén conectadas con el club, pero con un poquito de distanciamiento porque la mayoría de veces ha sido gente de Santiago que está acá. Pero hoy día la idea queremos hacer eso, queremos tratar de llegar a la autoridad y comunicarles que nosotros queremos trabajar por una infraestructura, por un club que la verdad y aporte, la verdad que tener 200, 300 niños más las escuelas de fútbol, creo que son pocas las instituciones que puedan lograr eso acá en Santa Cruz. Y qué mejor hacer deporte, si en el fondo eso es, que ayuda a muchas cosas más, que no las voy a sacar acá, pero hacer deporte creo que le ayuda a todos. Sí, obviamente, obviamente. El tema a mí me extraña muchísimo la autoridad es que miren para otro lado, en este caso, estén mirando para otro lado. Pero ellos saben, ellos se dan cuenta y saben que en algún momento se van a tener que sentar a conversar. ¿Qué pasa si a fin de año ocurre lo que todos queremos?
¿no? Y desde la NFP digan, no, ustedes no pueden jugar en ese estadio. Uf, Las difícil. autoridades se dan cuenta, se estarán dando cuenta, o no quieren entender, o están mirando para el costado, de que muchos hinchas se van a ofuscar con ellos porque no vamos a tener estadio. Es difícil, ¿eh? Muy, muy, muy difícil. La verdad que, bueno, nosotros, si se llegase a conseguir un objetivo tal, sería espectacular y históricamente sería muy bueno para el club. Pero no es la idea de ir en contra de la autoridad, al contrario, es una condición que se puede dar naturalmente por la buena gestión o por el buen trabajo que están haciendo los muchachos y el cuerpo técnico en este minuto. Esperemos que nos escuchen e ir tomando medidas como, porque a lo mejor puede ser este o puede ser el otro o puede ser, pero la idea, en algún momento va a pasar. Claro. En algún momento va a pasar. Y si no llega a pasar, de igual forma creo que también necesitamos una infraestructura acorde al fútbol y al espectáculo que estamos desarrollando, porque yo siempre he estado en varios y la quinta región, por ejemplo, tiene 5 o 6 estadios de muy buen nivel. Quillota a 30, 40 kilómetros de La Calera, ahí le suma Valparaíso, Viña del Mar, San Antonio, ahora que se está uniendo, tenemos 5 estadios en una región. En esta región tenemos... ¿Cuántos tenemos? Uno. Uno. Y el uno, el uno, Y creo que es de Codelco, así es. Entonces, y haga la estadística por región. Entonces, creo que la infraestructura en ese sentido hemos sido un poquito, no hemos quedado, pero una opinión también personal y todo, yo creo que la comparten, pero tratar de hacer gestión, yo sé que por ahí hay personas que queremos hacer las cosas para, no para tratar de sobresalir, la verdad que queremos un estadio acorde a lo que queremos desarrollar. Claro, no, Esperemos, esperemos ser. claro, no, el tema es que mucha gente dice, no, le van a hacer un estadio de Deportes Santa Cruz. No, no, no va a ser así, No, no eso, en no sé. ninguna medida. Lo que pasa es que Deportes Santa Cruz necesita en este momento un estadio acorde, pero no va a ser un estadio para Deportes Santa Cruz y va a seguir siendo administrado por la municipalidad y todo el cuento. Sí, al final hay mucha gente que se equivoca, pero bueno, es un tema que yo creo que hay que trabajarlo desde adentro del club también, ¿no? Sí, claro. Mandando ciertos ciertas buenas vibras a la municipalidad, porque al final tienen que trabajar en comunión, tienen que Conjunto. trabajar, claro, Obvio, obvio, para obvio. La verdad que hay algunos lineamientos ahí que los conversamos con Andrés el otro día pero teniendo ya materializado se puede hablar. La verdad que en base a decir las cosas por decirlas, la verdad que no se construye nada. La verdad que tenemos que tener algo sólido con algo con base para empezar a tirar las líneas, como decir, ¿sabes qué? Llegó la hora de ponerlo al día y si podemos aportar en algo, vamos, vamos. Así que, no sé, yo en el caso de Concepción, el otro día, ¿usted vio cómo estaba la cancha del estadio el Héctor Roa. Collao? De ahí hasta el fútbol amateur estaba jugando en ese estadio. Entonces, no es para Deportes Santa Cruz, es para la comunidad. Claro, Y claro. la misma comunidad que tenga acceso también hoy día con las condiciones que tienen de protocolos de COVID y todo el tema, que tengan acceso a, no sé, a un sanitario como corresponde. Sí, Hoy no, sí. día hay parte del estadio que no podemos. Claro, no, sí, es una pena, nuestro estadio se quedó en el pasado, lamentablemente se quedó en el pasado y se puede arreglar, sí, se puede, hay que invertir, pero tal vez un Pero. estadio nuevo sería una buena opción. Pero bueno. Obviamente, obviamente, pero por eso hay que hablar con la autoridad y decir, construyamos, construyamos, no sacamos nada con entrar en la discusión de quién hace o quién eran los culpables, qué fue el actual, qué fue el pasado. No, la No, verdad es que hay que empezar a construir y a construir en base a lo que podemos dejar como al futuro. O sea, eso es lo que hay que pensar hoy día en los niños principalmente, si al final para allá va. claro. Ahora, presidente, si
Si se llega a dar lo que todos queremos a fin de año, ¿qué va a pasar el próximo año? ¿Dónde ¿Jugar? habría que ir a jugar? No ¿Se lo ha sé, pensado no lo eso sé. o todavía No, no, no se ha pensado? no, no, no. Claramente no, claramente no. Eso tiene que desarrollarse todavía, si no, no, no hay nada. Había... Todos soñamos, eso y no se puede desviar, la verdad Ya, que pero todos soñamos, todos los días, todos los días. presidente. Si no soñamos, no construimos. Si uno tiene que tratar de soñar e intentarlo, y si no fracasa, no va a conocer el éxito nunca. Yo soy Exacto. convencido de eso. Pero presidente, se puede dar, sí, estamos, tenemos dos opciones. Dos opciones. Una es directa y una es liguilla. Yo le Yo lo que tengo pasa. mucha fe, yo le tengo mucha fe al cuerpo técnico, le tengo mucha fe al plantel. Yo Supongamos que también se le da. tengo mucha, 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 mucha fe a los jugadores, principalmente, la verdad que sí, al cuerpo técnico. Recibí un llamado hace muy poco, que me dejó marcando. Me dijo: lo felicito como están haciendo las cosas, porque se ve bien, me dio gusto verlos en la televisión. Le ganaron a Temuco, celebraron los hinchas, hablaron de los hinchas, del público, de los jugadores, del cuerpo técnico, de todo, felicitaciones. Pero yo también soy un dirigente de otro deporte, de rodeo principalmente, y me dice: los dirigentes, los funcionarios que están detrás, nadie se acuerda de ellos. Yo le encontré mucha razón, mucha razón. Y también ellos están ilusionados, y la verdad que sin ellos tampoco funcionamos. Yo creo que ahí también tenemos que partir a... La ilusión está, pero hay que estar con los pies en la tierra todavía. Pero ya, no voy a insistir en lo mismo. No voy a insistir en que pueda llegar a pasar, pero alguna vez vamos a tener que jugar la Copa Libertadores. O la Sudamericana, tal vez. La vamos a tener que jugar. Y ojalá tengamos estadio. Ojalá tengamos estadio. ¿Sí? A eso quiero Yo llegar más que nada. siempre lo digo, siempre lo digo. Yo creo que un desafío de estar en la primera A es muy importante, pero para eso tenemos que construir nuestras raíces, de tener gente que venga atrás haciendo fuerza. Y sí, y creo que no está lejos. Yo siempre observo La Calera, por ejemplo. La Calera, ¿cuántos años atrás está en tercera división? Y hoy día. Y Jugó Copa no. Libertadores. Y Santa Cruz no tiene nada que desmerecerle a La Calera, al contrario. Yo hablo de la ciudad. Es más, yo Exacto. creo que acá tenemos un polo muy importante de desarrollo, sobre todo el deporte. La verdad que no nunca he creído en lo que es Deporte Santa Cruz. La verdad que hay un celo, una desconfianza contra. Pero tenemos que cambiar la historia. Tenemos que cambiar la historia. Y eso se hace trabajando. Sí, es verdad. Oiga, presidente, dice Juan Javier Cueva, compañero de Somos Tribuna, el querido ingeniero, dice, ¿le puedes preguntar si ha visto el tema de la renovación de contrato de los jugadores? Eso no se ve todavía, o se ve, o ya lo están viendo, o ya tienen más o menos una base. ¿Se puede hablar de eso en este momento? No, no, porque la verdad es que desviando un poco del tema y de la concentración que tienen que tener los muchachos. Sí, el otro día tuve una conversación así como informal, pero claramente, claramente hay personas que nos interesan que puedan seguir, incluso. Imagínense, el plantel que tenemos hoy día, ¿quién no ha jugado? Tenemos, no, 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 no hay nada Y hasta el eso que somos un minuto. plantel corto, ¿eh? Somos muy cortos. Sí, sí puede ser, pero la verdad que también cuando tenemos un plantel muy largo, hoy día hay un grupo muy, muy, muy afiatado, encuentro yo. Hay personas, cuando uno es muy largo también empiezan, quieren jugar y ahí empiezan los problemas. La verdad que hoy día en la rotación que existe, yo la encuentro que el que ha entrado lo ha hecho muy bien, muy Sí, bien. y el que entra se quiere quedar con la camiseta del que salió, ¿sí? Eso es lo lindo. Y lo más lindo de todo, que es un grupo que se aman entre ellos, Sí. un amor de grupo, Compiten lealmente, exacto, compiten muy que lealmente. eso se logra, eso lo logran los buenos cuerpos técnicos, van Así logrando es. eso, ese fiato entre ellos, porque muchos no se conocen, entonces, o muchos han sido rivales. Entonces el cuerpo técnico hace un trabajo psicológico tan bueno que ellos a la larga terminan peleando por un bien común y se terminan afiatando emocionalmente.
en muchas cosas, y eso es muy loable. Por eso hay, por eso se habla muchas veces de los planteles que se quiebran cuando hay muchas estrellas, ¿no? Porque al final el técnico gana mucho menos que los jugadores, y se lo terminan comiendo entre los jugadores que ganan mucho más. Que eso pasó en Correcto. Colo-Colo y pasa en varios equipos. A todo esto, presidente, ayer me quedo dando vuelta una cosa. Dijo que era hincha de Cobreloa, ¿no? No, sí, la verdad que sí. Yo cuando la primera vez que fui al estadio, estoy hablando del año 87, 88 más o menos, ¿Ya? iba a Cuando se unas jugaba con tripletas, slip. Los claro, pantalones parecían slip. tripletas en el Estadio Nacional. Ah, bueno. Tomaban cerveza, un tablón. Y ahí yo vi jugar a Cobreloa, y la verdad que jugaba bien, yo era ahí, y todos eran de Colo-Colo, ¿eh? Todos eran de Colo-Colo o de la Chile. Ya. Y yo por llevarle la contra, ya no, Cobreloa, 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 y la verdad que siempre me gustó verlo jugar a Cobreloa. Ahora, claramente cuando le hemos ganado los 3 o 4 veces que hemos jugado, de 3 creo que son, es una sensación, pero ya, no sé, yo creo que a Santa Cruz siempre, ¿no? Pero es extraño, es muy extraño, pero uno siempre tiene que tratar de apuntar. No, nunca me imaginé que Santa Cruz iba a jugar con Cobreloa, eso tengo que ser sincero. No, no, muchos hinchas no lo imaginamos, pensamos que nunca iba a ocurrir eso, nunca iba a ocurrir, nunca iba a ocurrir que estar en primera B, nunca íbamos, no pensamos eso, porque estábamos acostumbrados, veníamos de mal, de jugar en tercera, en tercera, en tercera, y de repente el 2012, pa, empezamos a subir y ahora estamos en una categoría donde todo el mundo le agradece infinitamente al club por estar donde está. Ahora, ¿queda algo naranja en el corazón? ¿Queda algo de No, 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 Suárez? sí, no, 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 la verdad que yo soy un enamorado de Deportes Santa Cruz, y todos me dicen ahí, ¿y por qué? La verdad que he visto todo el proceso que ellos, que la institución ha tenido hace 6, 7 años, y de verdad que también es de harto sacrificio, ¿eh? De sacrificios no solamente económicos, hay sacrificios personales de muchas personas que no se ven, ¿eh? No se ven, pero uno las va observando. Con el transcurso del tiempo uno se dando cuenta, y también ellos, si no tuvieran un poquito de amor a lo que hacen, la verdad que no funcionaría como funciona. Yo la verdad que siempre les digo que las cosas hay que hacerlas siempre con ganas, con entusiasmo, sin esperar qué va a resultar. Uno tiene que hacer las cosas. La verdad que ha sido mi tenor de vida, de trabajar. Mi padre me enseñó de chico a trabajar ahí, me castigaba trabajando, así que, pero me enseñó y me quedó esa enseñanza de para conseguir las cosas siempre hay que trabajar. Sí, bueno, siempre hay gente detrás que se sacrifica por algo. Siguen llegando saludos y mensajes. Dice Sergio Salas Audiovisual, qué grande Sergio Salas. Dice, grande Carlos, saludo, un abrazo, amigo. Carlos Gómez dice, ¿seguirá el profe Hurtado o no? ¿Seguirá el profe Hurtado? ¿A dónde? ¿Aquí en Santa Cruz? Sí. Obvio, sí, es parte de nosotros. Dice, no, dice Rafael Gómez. Dice, hola Carlos, pregúntale cuándo va a pagar el piso. Buen programa. Esto quieren asado, no, ¿Cuándo? grande de Rafita. Es un amigo, ¿no? Un amigo. Ya. Y mi viejo, un saludo para él, dice grande mi hijo. Un abrazo viejo, un beso grande a la familia. Verónica Becerra Becerra dice, buenas noches, ¿cómo le va Verónica? Mucha gente conectada, mucha gente viendo el programa. Señor presidente, viaja a Coquimbo. ¿A Coquimbo? ¿A Coquimbo? Por supuesto que sí. Buenísimo. ¿La familia qué dijo cuando usted le dijo soy presidente de Deportes Santa Cruz? No, me apoya la ¿Sí? familia. La familia, la verdad que sí. No le conté a nadie, a excepción de mi señora y mi hija, que supieron el mismo día que. Y al resto no le dije a nadie, pero están todos muy, muy contentos, y de repente me preguntan, me molestaron todo el 18 ahí, como que suena. Extraño decir presidente, sin presidente, sin... Todavía no logro tomarle el peso, pero de a poquito voy a tratar de ir a asimilándolo. Y la primera dama, ¿qué dice? La primera dama, no, bien, bien, ella me apoya en todo, en La todo. señora Paulina. Nada, me ha apoyado desde que él, siempre, así que Desde el no, día una cero. gracia, un besito para ella, de estar viéndome por ahí.
Ya mi hija también tiene que estar por ahí, las quiero mucho a Sí, ambas. les mando un saludo yo también a ella, que las conozco y bueno, son grandes personas. Uno necesita rodearse de grandes personas y creo No, totalmente. que lo está bien en ese sentido. Deportes Santa Cruz. Ya lo he dicho como 10 veces, un club que va en ascenso, un club que no tiene techo este club. No tiene techo. Los hinchas siempre queremos ver al club más arriba, más arriba y más arriba. ¿Qué podemos hacer los hinchas por Deportes Santa Cruz? Muchas cosas, muchas cosas. La verdad que siempre se. Bueno, hay como una normativa también que uno no puede estar muy con los hinchas. Hay un tema de. Pero Claro. los hinchas pueden aportar mucho, no sé, siempre. No sé, pintar el estadio, amononar el estadio. No sé, hay ideas, muchos. En las ideas que se le ocurren, la puerta de Cancino, como dice por ahí un reportero que leo siempre, la sede de Cancino siempre va a estar abierta para las buenas ideas. La verdad que siempre siendo constructiva, nosotros vamos a estar siempre apoyando. La verdad que no cerramos. El club Deportes Santa Cruz es de la ciudad. Nosotros somos unos controladores que tratamos de llevar este club a hacerlo un poquito más grande. No me voy a poner la barrera de él. Me puso la tensión ahí con el 2012 hasta el 2020 o 21. Tratar de hacerlo de buena manera y tratar de crecer y cumplir algunos objetivos que tenemos también y anhelos personales y anhelos del grupo en el corazón. Soñar, soñar, que no deja de soñar, nunca va a reír, dicen, o crecer. Claro. Sí, no. Bueno, el Principito dice que hay que soñar para vivir, Así en es. uno de sus pasajes. Cuando llegue el fin de año y el día 31 vaya a brindar y mire para atrás y vea cuándo subió el día 17, 16 por El ahí, 15. 17 de septiembre, no, 16 de septiembre, sí, 16 de septiembre. Y haga la línea de tiempo, ¿no? Del 17 al 31 de diciembre. ¿Cómo le gustaría que fuera esa línea de tiempo? ¿Qué debiera decir esa línea de tiempo? Lo hicimos, estamos en otra edición. Buenísimo, qué grande, qué grande. Sí, eso es cosa que yo creo que todos los No, hinchas están emocionados en este momento, ¿eh? todos quieren eso, pero uno no puede prometer cosas, y al final no depende No, de no, mí, no. no depende, no depende. No, no, no. Nosotros queremos, lo único que les pido a los hinchas que van al estadio, las 600 personas que lo autorizan a entrar al estadio, porque los otros 100 que son parte organizativa y gente que está abonada de mucho tiempo, y se le está compensando el abono de los años anteriores, que no, 2010, 2020. Si vamos perdiendo, sigan hinchando. Si vamos perdiendo, sigan insistiendo en levantar el equipo y apoyarlo. Si al final esto así, es así. La verdad que no, nosotros no vamos a hacer nada para ir en contra del club. Al contrario, nosotros, ojalá siempre nos fuera bien, pero también hay que ser. Hay que estar ahí tranquilo, ¿sí? No hay que acelerarse, no hay que apurarse, tenemos que ir paso a paso, como dice Jaime Torres, le iba a decir Fonsi, Claro, Torres oye, Fonsi, creo. sí. A ver, voy a leer unos mensajes porque ya nos va quedando poquito tiempo, que ha sido una conversación bastante agradable, bastante abierta. Verónica Becerra dice, saludo Verónica. Dice Walter Palomino, consulta, ¿se sabe algo de las entradas para ir a ver a Santa Cruz de visita? ¿Se sabe algo de eso? Sí, Mucha mira, gente me ha preguntado, ¿eh? sí, claro, siempre hay cosas que no dependen de nosotros como club, que es bueno que lo hayas tocado para indicarlo. La verdad que se envía una propuesta a la gobernación y esa propuesta tiene que estar aprobada por la gobernación y, bueno, por la prefectura de Carabineros y todo. Firmando el gobernador, nosotros recién podemos levantar el link de ticket o de la tiquetera que trabaja con nosotros, para poder liberar la venta de la entrada. Antes no podemos hacerlo, porque ¿qué pasa si liberamos el ticket y no lo aprueban en el estadio? Nos queda Las la cosas. embarrada. Sí. Eso es. Lo mismo tienen que hacer los otros clubes. Por ser Sí, el partido claro. del jueves, muchos me preguntaban
si se podía ir. De la forma que lo está escribiendo, me da la idea que ningún club quiere que tenga hincha y le da la preferencia a su hincha. Porque como Por es tan poco el supuesto, aforo. por eso hay una base de datos. Ya, La base de perfecto. datos restringe al obviamente que las bases de datos van a ser del club. Ahora, si hay un hincha, por ejemplo, de Rangers que quiere venir y está dentro de la base de datos, va a comprar su entrada, pero va a quedar ahí en la base de datos nuestra. Y Ahora, no va a poder ir a ver a su obviamente, equipo. no, nos falta el que se puede inscribir en la base de datos y que de otro club, pero por eso las Claro. bases de datos se suben por periodos cortos para que se actualice solamente la gente de Santa Cruz y no de otros clubes. Pues la verdad que hoy día se le da preferencia a la hinchada local. Bueno, perfecto. Mire, qué lindo, qué bueno y qué maravilloso lo que acaba de escribir Pablo Pino acá. Dice, nuestro campo deportivo acá en San Miguel del Cuique está abierto para Deportes Santa Cruz para entrenar. Lo anoto. Me da el Anótelo. dato después para. Sí, Sí, por claro. supuesto. Pablo Pino, te van a llamar, te van a contactar de Deportes Santa Cruz, amigo. Grande. ¿Se ¿De fija? dónde Pega es? lo que ¿De? hace. Somos Deportes Santa Cruz. ¿Eh? ¿Perdón? ¿De qué Del lugar es? Wique. Del Wique. Perfecto. ¿Sí? Qué bien. Bien, grande, Pablo. Presidente, estamos llegando al final. Yo le agradezco la conversación, que ha sido bastante abierta, bastante amena. La gente lo ha podido conocer un poco más. Mucha gente lo veía pasar. Ojo, muchos me dijeron, sí, yo lo he visto. Pero al ser de bajo perfil, la gente no lo conoce. Yo creo que hoy día lo conoció. Hay mucha gente que va a estar de acuerdo con usted, hay mucha gente que lo va a estar apoyando en la gestión, como muchos lo han escrito. Dice Rodrigo, trabajar en hacer entender a las autoridades. Ah, ya lo había leído. Ojalá las autoridades dejen de ver al club como una empresa. Gato Vergara tiene todo, falta solo la unidad. Claro, Gato Vergara en algún momento lo entrevistamos con Somos Tribuna y él dijo que tenía todo para entregar un estadio, pero faltaba que la Él es el que municipalidad. trabaja con los estadios de Bicentenario, ¿cierto? Exacto, sí, exactamente. Soy un gran arquitecto. Y le decía que le agradezco muchísimo haber aceptado esta invitación. Espero estar contribuyendo en algo. Usted sabe, conmigo cualquier cosa, para el club cualquier cosa, lo que sea, nosotros dos tenemos una buena relación fuera de todo esto, que yo le agradezco porque es uno de los auspiciadores que tengo, Bulmastiff, antes de que fuera presidente, y de hecho antes Tengo de que que cortar fuera ese dirigente. auspicio ahora para que tenga, tengo que cortar ese auspicio ahora para que tenga, ¿cómo se llama? No tenga ninguna Vínculo. incidencia en sus opiniones. No. No, no, listo, se acabó el programa, ya está, fue todo. No, pero este vínculo viene mucho antes de que fuera director, creo yo, no recuerdo bien. Creo que fue mucho antes. Tenía que transparentarlo porque Cierto. hay uno que me dijo, vaya a entrevistar a tu jefe. Así Sí, de tajante, no. no. Ese fue hace mucho tiempo. Sí, también se ha apoyado a otras personas también que hacen lo mismo, pero no, nunca se hizo con una intención. La verdad que era siempre como con la idea de difundir al club de las cosas que estaba haciendo y había que transmitir. Hoy día, la verdad que no hay pocas lugares. Yo me fijo siempre en unos. Hay como una unión de radio en Talca que se unen a hacer función, lo critican más que construyen pero hace bien, si de repente tienen razón en muchas cosas, cuando uno tiene que tratar de recibir la crítica de buena forma, siempre la crítica va a ser bien recibida, con respeto, obviamente, porque cuando ya empiezan las descalificaciones y todo ese tema, o a recibir de repente, hasta incluso, que lo he visto en otros lugares, amenazan la familia y todo ese tema, ya cambia de tenor la conversación. Pero en sí, creo que todo construye. Independiente, todo no se puede hacer bien y todos tienen diferentes visiones. Es diferente cuando todos quieren hacer cosas, pero al final no hacen nada. Yo prefiero tratar de hacer las cosas y fallar antes que no hacen nada. Perfecto, genial. Presidente, le vuelvo a agradecer nuevamente aceptar la invitación.
quiere dejarle un mensaje a la hinchada. Ojo, la hinchada mañana va a estar haciendo un banderazo, o sea, el jueves, va a estar haciendo un banderazo en la salida del equipo. ¿Qué le parece eso? Esos banderazos que han hecho los hinchas y se han Sí, manifestado que bueno. están ahí, ya que no pueden ir a apoyar de visitante, lo hacen desde acá. Eso es lo bonito del fútbol, el folclore que tiene. La verdad que yo veo siempre los videos y la verdad que es motivante. La verdad que cuando lo hacen con mucho respeto hacia al club. Es más, cuando el año pasado nosotros nos fue mal y todo el tema, muchas personas se unían ahí en la cava cuando llegaba el bus y dando. No eran los Ánimo. banderazos que hacen ahora, pero tenían banderas, tenían trompetas, dando aliento en la derrota, y eso también era muy bonito. La verdad que se emocionaban los jugadores, la verdad que no sé si les llegaba a ellos, pero la verdad que ver eso, la verdad que era emocionante. Y hoy día, claramente, ahora el banderazo que van a hacer mañana, no sé si cuándo lo van a hacer, porque el club, El jueves. el equipo viaja mañana. Ah, mañana, vieja. Mañana viaja el equipo, ¿tú? El mismo día, no creo. Mañana el banderazo, perdón. Yo soy el. A Sí, ver, déjeme, porque por ahí me sí. llegó la información, la tengo acá. De hecho, la tenía aquí No, subida. mañana tiene que ser el banderazo. Miércoles, sí, tienes razón, miércoles. Ahí sí, así Miércoles es. a las 10 a.m. frente a la Tapicería de Arte, en la Avenida de Raso. Así Y que están todos invitados. el jueves ya vamos a estar jugando, van a ir 8 o 10 minutos de partido. A las 10 a.m. Las 21. Claro. El miércoles a las 10 a.m. el banderazo. Así es. Arengazo. Bueno, arengazo. Y Arengazo. bueno, lo que me está indicando, la verdad que no sé si es así o no. Ya, pero mire, hay unos últimos mensajes. No, no quiero dejar a nadie sin leer. Dice Gervasio Lago: felicidades, mucho éxito en esta nueva etapa. Y dice Marco ¿Quién lo Antonio ubica? Gust ¿Perdón? Me suena el nombre. Gervasio Lagos. Dice Marco Antonio Gusto Salazar, consulta al presidente. Si tiene considerado un psicólogo deportivo en el caso de estar disputando el campeonato en los encuentros finales. Siempre se considera, la verdad siempre se ha conversado, incluso se ha traído, pero ahora no, bueno, hay que verlo con la parte tanto técnica como gerencia del club. Mira. En de medicina no me pregunte nada. Claro que sí, claro que sí. Presidente, fue un agrado, espero que lo haya pasado bien, que se haya sentido cómodo. No, espero que mucha gente lo haya conocido. Espero que de aquí salgan cosas buenas para Deportes Santa Cruz. Muchos de los mensajes que hoy día se enviaron lo haya recibido la gente que realmente quiere apoyar a Deportes Santa Cruz. Y de alguna forma se haga un nexo para que este club siga creciendo. La unión hace la fuerza, dice. Exacto. La unión hace la fuerza. Esperemos que recibir apoyo de transversal de todos lados, digamos, para sacar los proyectos adelante y lo que tenemos pensado también. Y que esta ciudad se una. La verdad que de repente hay mucha división absurda en muchos temas. Y la verdad que hay que sacar eso afuera. Si la única forma de crecer, Santa Cruz. Es una ciudad, un pueblillo muy hermoso, encuentro yo, tiene su viña, su campo, su gente, espectacular. La verdad que aquí todavía se puede caminar por Santa Cruz libremente. Somos una ciudad muy tranquila, muy tranquila. Todos nos vemos y la verdad que tenemos que aprovechar de eso, tratar de desarrollar en conjunto este proyecto que es muy bonito y no lo vean como una sociedad anónima, como muchas veces lo escucho ahí. La verdad que. Se administran muchos recursos, puede ser, pero están todos bien administrados y no hay ninguna parte donde se pueda generar algo al revés, no, al contrario. Tú ves el desarrollo que tuvimos que agradezco al club Juventus, que nos pasó ese lugar en Comodato, donde 2 años atrás, el año 2019, estuve ahí con un director que se llama Jorge, con Don Oscar Guerrero, el pasto, los corderos, y hoy día pasamos por ahí todo inflando el pecho, po. Porque es un lugar muy bonito, muy bonito. La granja, 1000 veces pasamos para Chépica y ahí había un terreno
con unos arcos todo oxidado, y hoy día, eso, la verdad que también está en la parte, se lo agradezco mucho también a, se lo agradecemos mucho a nuestro, a nuestra parte administrativa, encabezada por Jaime Torres, que él mismo fue a regar, él mismo sembró el pasto, nada, metido en todo, ¿sí? Es como Sebastián Piñera, anda metido en todo, se quiere hacerlas todas. Y la verdad que ese empuje da resultados. La verdad que, lamentablemente, si no hay unión, de repente se generan estas cosas que no construyen. Y esa es la idea es tratar de unir. ¿Y qué más? Pues alguien que yo ya llevo 13 años acá en Santa Cruz, yo me siento Santa Cruz nomás, y espero ser de unión y no de división para lo bonito que se puede hacer esta institución. Buenísimo, buenísimo. Gracias, presidente. Que tenga una muy buena gestión, y vuelvo a comprometer mi ayuda en lo que sea, en lo que se estime conveniente, en lo que pueda ser bueno y encuentre el club que yo pueda ser bueno. Muchas gracias. Ahí toda ayuda es bienvenida. Muchas gracias y buenas noches a todos los que nos vieron esta entrevista. Oka, muchas gracias, que esté muy bien. Ya, gracias. Ahí está, amigos, el presidente hablando con nosotros. Les voy a. Estamos en pantalla con la gráfica de lo que fue la fecha pasada. Le agradecemos al presidente nuevamente haberse comunicado con nosotros, haber entregado mucha información, muchos anhelos, ganas, sobre todo, muchas ganas de trabajar por el club, que eso es importante y no se tiene que cortar de ninguna forma. Así que le deseamos nuevamente lo mejor, una muy buena gestión. Si él hace una buena gestión, el club va a estar bien y nosotros vamos a estar muy felices. Bueno, les decía, estamos viendo la gráfica de la vigésima fecha, el resultado de la fecha pasada, donde Deportes Santa Cruz ganó 1-0 con gol de Diego Urqueta, gran gol, el de Diego Urqueta, se eleva sobre todo y gana. Y después viene el penal atajado por el Manu. Espectacular, espectacular. Fue una tarde muy emotiva donde casi llego a las lágrimas en ese momento. Casi puedo. Yo estuve cerca de llegar a las lágrimas en ese momento. Pero les decía, bueno, Deportes Santa Cruz ganó 1-0 a Temuco. San Luis empató 1-1 con Deportes Iquique. Magallanes ganó 3-0 a Puerto Montt. Puerto Montt, que no hizo un partidazo allá, vino a caer acá así como sin pena y sin gloria. Cobreloa salió del fondo, le ganó 2-1 San Felipe. Deportes Copiapó empató 1-1 con el Real Madrid, perdón, con Fernández Vial. Barnechea cayó ante Rangel, que después que había recibido una tremenda goleta acá, le gana a Barnechea allá en La Pintana. San Marco le dio una tremenda paliza a Santiago Morning, 4-0. Y la U de Conce le ganó 1-0, perdón. La U de Conce perdió 1-0 con Coquimbo Unido. Vamos a ver inmediatamente cómo quedó la tabla después de esa fecha. Coquimbo Unido quedó con 36, nuestro próximo rival quedó con 36 unidades, de Deportes Santa Cruz, ahí en segundo lugar con 34. O sea, el que gana el partido entre Deportes Santa Cruz y Coquimbo Unido se va a quedar con la punta del torneo. Ojo. Si nosotros ganamos, hacemos 37. Si ellos ganan, hacen 39. Si empatamos, no nos conviene porque San Marco viene ahí pegado con 32. En cuarto lugar quedó Copiapó con 32. Y Deportes Puerto Montt con 30 unidades en el quinto lugar. Si el campeonato termina hoy, Coquimbo Unido asciende directamente con 36. A la liguilla iría Deportes Santa Cruz, San Marcos de Arica, Deportes Copiapó y Deportes Puerto Montt. En sexto lugar quedó Santiago Morning, el Morning que venía ahí bien metido, se cayó y quedó en sexto. Quedó en sexto lugar con 29. Deportes Temuco en séptimo lugar con 28. En octavo lugar Rangel con 28. Hay varios con 28 ahí, ¿eh? Magallanes en noveno lugar con 28. Deportes Concepción, perdón, La U de Conce, Universidad de Concepción, quedó en décimo lugar con 10 unidades. En el puesto 11 quedó Fernández Vial con 20. En el puesto 12, Deportes Iquique con 20. San Luis en el puesto 13 con 20. Cobreloa en el puesto 14 con 20. Unión San Felipe, ¿quién lo dijera? Unión San Felipe, que el año pasado estuvo jugando en la final de la liguilla. Quedó en el puesto 15 con 19 unidades. Y en el último,
en el puesto 16. Barnechea con 17 unidades. La próxima fecha que comienza a jugarse mañana, mañana miércoles a las 12, Santiago Morning recibe a Cobreloa. Buen partido ese, ¿eh? En el Municipal de La Pintana. Mañana también a las 16, Puerto Montt recibe a Barnechea en el Chinquihue. A las 18 horas, Deportes Temuco No, juega con San no, Marcos. no. Y a las Así es. 19 horas, Rangers con Magallanes. Rangers con Magallanes. A ver, espérenme un segundito, por favor. Ah, ya, estamos. Rangers con Magallanes. A las 21 horas, Deportes Iquique para la televisión versus Deportes Copiapó. El jueves a las 18:30 horas, Unión San Felipe versus la Universidad de Concepción. Y a las 21 horas, Coquimbo versus Deportes Santa Cruz. El partido que va para la televisión, el partido que todos vamos a estar esperando. Y les quiero contar que ese día, a las 19:30 horas, salimos al aire con Somos Tribuna. Vamos a hacer la previa. Vamos a hacer la previa al partido. A las 19:30 horas vamos a estar ahí. Ojalá tener videos sobre el arengazo, ojalá tener mucha, mucha buena onda sobre lo que viene, ojalá un par de estadísticas, hablar sobre el partido. Vamos a hacer una previa muy, muy buena con Somos Tribuna ahí, con Manuel Cristóbal Roja, con el ingeniero, con Benjamín Catalán. Ojalá esté la Pauli, ojalá esté el Seba, estemos con plantel completo para ese día. Así que espero que nos vean ese día, que va a ser una gran previa. A ver, dice, ah, bueno, aquí quedaron algunos mensajes para el presidente. Dice Luis Romero, vamos a ir ganando a esa hora. Y Javier Barrera dice, se mantiene el plan PYME para el 2021. Gran plan ese, muy bueno, excelente, me encantó ese plan PYME. Las empresas más chicas que querían apoyar a Deportes Santa Cruz ahí se pusieron con Deportes, ¿no? Espectacular. El plan PYME fue lo mejor, yo creo que se debiese mantener y se debiese hacer mucho más que eso. Así que bueno, un abrazo amigos, que estén muy bien, y vamos a ver si tenemos una edición especial la próxima semana con algo también destacado. Un abrazo grande y nos encontramos el día jueves a las 19:30 con Somos Tribuna. Un abrazo, que estén muy bien, ¿eh?